El mecanismo de detonación de una bomba, obra de la misma persona. Debió de estar reuniendo suministros durante bastante tiempo. Ahí está. Qué cerca. Tengo que encontrar una manera de entrar. Cuando casi se había terminado el uranio, temí que concluyera nuestra operación. Pero al ir a sellar el pozo, intervino el destino. Encontramos una sala, medio destruida por un derrumbamiento, pero sin duda creada por el hombre. Los artefactos en su interior tenían casi 1000 años. Y se encontraban intactos desde que se sellara la tumba. Redoblamos nuestros esfuerzos. En vez de a la minería, ahora los trabajadores se dedican a buscar y recoger los artefactos. Los nativos del valle, quebrada su resistencia, ahora se quejan de esta nueva tarea, como si no quisieran que se vieran las reliquias. Habrá que tomar medidas antes de que las miradas oscuras se conviertan en algo más. Otro mural. Esas vagonetas, tal vez puedan bloquear el agua. Bloqueada.
Parece que los trabajadores se acabaron hartando de él. Que lo arrastraron fuera. Es un códice antiguo. ¿Una argumentación filosófica sobre la virtud de la conciencia? Está todo tan dañado, entre la excavación de aficionados y los derrumbes, pero esto tiene que estar relacionado con el profeta. Este pozo ya debía existir la primera vez que llegaron hasta aquí. También debería llevar hacia el exterior.
pienso en papá todos los días. He estado muy enfadada con él durante años. Por perderse en su trabajo. Por perseguir lo que yo creía que eran solo supersticiones. No tenía ni idea. Sigo diciéndome que era joven. Que no podía comprenderlo. Pero aún así lo perdí. Y ahora, por algún motivo, me siento más conectada a él que cuando estaba vivo. Nunca llegó tan lejos, pero sé que está conmigo. La fuente divina está aquí, y voy a encontrarla. Comprendió que podría cambiar nuestra forma de entender el alma humana, que podría cambiar el mundo. Pero ya no está. Perder contacto con el equipo que buscaba. Avisaré a los equipos de relance para que se preparen. ¿Tres movimiento? Negativo, pero tengo una buena posición. Te diré algo si veo cualquier cosa. Cambio y cojo.
El Ejército Rojo ha descubierto por fin el Templo de la Bendición del Profeta. Han detenido las operaciones y empiezan a saquear las riquezas de nuestros ancestros. Estamos listos. Colaborando con los prisioneros extranjeros, hemos logrado reunir armas y dinamita. Cuando los guardianes estén revueltos, aprovecharemos el caos para rebelarnos. El Ejército Rojo no ha tenido piedad con nosotros, pero lo pagarán con creces. No pararemos hasta que mueran todos los invasores. Solo entonces, el secreto estará a salvo.
estoy metido en un lío bien jodido. He estado husmeando, guardando algunos archivos para uso personal, y he encontrado un hilo de mensajes acerca de mí. Y lo peor es que creo que se suponía que tenía que encontrarlo. El jefe de seguridad sabe que he estado filtrando información, probablemente lo ha sabido todo el tiempo. Por ahora solo están a la expectativa, esperando a ver cuál es mi movimiento final. Ojalá lo tuviera. Voy a morir solo por ser entrometido y estúpido. Ni siquiera creo que este canal sea seguro. Puede que ya lo hayan encontrado. Me estoy volviendo paranoico, pero la Trinidad es grande y está por todas partes. Cuanto más descubro, más me doy cuenta de lo jodido que estoy. Así que allá va. Tenías razón. Espero poder decírtelo en persona. Pastillero de caballero, con la hoz y el martillo en esmalte. Quedan residuos dentro. Y un olor muy fuerte. Algún tipo de anfetaminas.
manifiesto dice que los soviéticos guardaron los artefactos más valiosos en esta caja fuerte. Abrámosla. ¿Quién tiene un soplete? Vale. Bien, escuchad. No toquéis nada. Catalogad cualquier artefacto que veáis. ¿Todo esto ha salido de vida? Sí. Los últimos informes señalan que pararon las operaciones nada más encontrar el arma. Era... ¡Atención! ¡Nos están atacando! ¡Acabemos con esto!
¡Estoy cubriendo! Tengo confirmación visual. ¡Matadla! Sí, señor. Dispersaos. La tenemos rodeada. ¡Franqueada! ¡Está recargando! ¡Hombre abatido! ¡Se acabó! ¡Acabemos con esto!